voy a mostrar la vida dura y triste del youtuber, youtuber amateur, youtuber aficionado, que hay que ir a buscar a los suscriptores a mano, cago en la hostia. Bueno, nos hemos venido al sitio de más paso. Lástima que hoy no es festivo y no hay muchos corredores, no hay muchos runners, pero vamos a la búsqueda del runner suscriptor. Vamos equipados con camiseta homologada para que sepan dónde está nuestro canal. Aquí son todos extranjeros, no se van a tirar ni papa, pero aquí dándole caña. Vamos a ver si nos conoce alguien. Creo que nos llevamos detrás un grupo de chavalas de atletismo, me parece, que están haciendo vueltas controlándose, porque las he oído decir que llevamos 19 minutos no sé qué en la vuelta o en el tramo que hagan. Así que nada, a la búsqueda del suscriptor perdido. Acercan tres posibles suscriptores. Vamos a darle caño para que parezca que somos buenos. Mierda, no nos han conocido, cago en la hostia. Ha mirado uno el letrero diciendo, ¿eso qué es? ¿Qué coño es eso? Pero nada, no me han conocido, cago en la hostia. Vamos a seguir buscando tres más. Nunca escatiméis. Aunque veis gente que no corre, siempre puede ser un posible suscriptor amagado. Que a lo mejor tú aquí lo ves pasear aquí, le ves que tiene cierta edad, pero ojo, a lo mejor es runner. Es broma. Pobre gente, ahí van paseando ahí los abuelillos, súper bien. Seguimos buscando suscriptores. Llevo un kilómetro y pico, empiezo a estar reventado y no hay manera. No encontramos a nadie que nos conozca y se haga suscriptor del canal. Estamos en la hostia. Alguno que viene con bici. Nada. Ha mirado de lado, pero no ha funcionado, tío. Se ha mirado de lado así, sin mucha confianza. Vamos a seguir. Me estoy cansando ya, ya no puedo más. ¡Qué duro! Prefiero pagar en Facebook, tíos. Es broma, pero hostia, qué duro es conseguir suscriptores, tíos. ¡Qué duro! No hay manera, ni yendo a donde corren. Vamos a pasar dos runners. Lástima que, como la hostia, tenemos el letrero por delante. Y lo adelantamos por detrás. Pero pues hay que llevar el letrero también por detrás, para que cuando adelantamos a alguien se nos vea los de RT3 detrás. Esto es un fallo gordo. No puede ser. Seguimos. Sí, suerte. Ahora viene un runner. Por delante, una runner. A ver si esta es la definitiva y conseguimos un suscriptor. Misión del día. Un suscriptor. A ver. Nada. Ha mirado. Ni ha saludado así siquiera. Cosa normal en los runners que no se te traen. Aquí te juntas con miles de personas. Con cientos de personas no te vas a estar subiendo con cada uno. Pero estoy... voy a tener que usar el plan B. No quería usar el plan B, pero no me queda otra. Como no consiga, ahora vienen dos más. Como no consiga que estos me conozcan o algo, me digan que esto es RT3, voy a tener que usar el plan B. Lo siento, es ilegal, pero lo voy a tener que usar. Han mirado la cámara sin fallo, mover la cámara y se han despistado. En vez de mirar el letrero, han mirado la cámara, ha sido un fallo mío. Al mover la cámara, han mirado la cámara en vez de mirarme a mí. He perdido dos suscriptores potenciales por un fallo mío. Nada. Es imposible, estoy reventado. Llevo ya como 2 kilómetros, llevo 10 minutos. A 5 kilómetros, 2 kilómetros ya. Y voy reventado, ya no puedo más. Me ha saludado. Pero bueno, más que nada por
Salud rara, enorme. No me ha conocido, cabrón, hostia. Bueno, pues se está acabando el trozo este del paseo. Luego ya se entra un trozo como de ciudad. No sé si vamos a poder. Nos vamos a dar la vuelta, estamos reventados. No llevo agua, no llevo isotónica. ¿Qué hago sin mi preciada isotónica? No llevo nada, tíos. ¿Qué hace un trail runner a pelo? Me voy a tener que dar la vuelta y voy a enchegar el plan B. Última oportunidad. No hay más, no la puedo desperdiciar. Plan B en marcha. Vamos a por él. Si esto no funciona, los pies os aseguro que los dejaremos reventados. Eso seguro. Vamos a probarlo. A 5 kilómetros. La gente mira, la gente mira. Otro, me ha mirado. Tengo que ver si se dan la vuelta para suscribirse al canal. No apuntan en un papel ni nada, ni en el móvil el nombre para no perderse, ¿no? Cago en la hostia. Vamos con los pies ya sangrando. Pero todo sea por el canal. ¿Cómo pinchan las piedrecillas de los cojones? Me ha mirado. Nada, chicos. Está imposible. Suscriptores, no sé qué ha pasado hoy. No aparecen. Y yo ya estoy reventado. Están sangrando los pies. Estoy con la pájara. Deshidratado. No puedo más. 600 gramos de bamba. En las manos no puedo más. Vamos a probar un poco más en la recta esta que, donde está todo el mundo corriendo. Si no funciona, me pongo los pies esto corriendo porque llevo los pies reventados. Queda una solución, pero es muy drástica y no quería usarla. No sé si usarla. Me da miedo. Me da miedo que es adelantar un corredor con bambas. Es la última, el último cartucho. Adelantar un corredor con bambas. No hay más. Tengo uno delante del punto de mira. ¿Lo veis? Está allí. Va con bambas. Va a un ritmo posible. Va algo menos de 5 kilómetros. Yo creo que lo podemos pillar. Creo que sí. Está a tiro. No se lo espera. Yo creo que lo vamos a pillar de imprevisto. Sin esperárselo. En cuanto nos vea adelantarle con... con los pies. En cuanto nos vea adelantarlo con los pies descalzos, va a pegar un acelerón y nos va a volver a pasar. Pero hay que intentarlo. Todo sea por quedar como un chulo delante del canal. Ahí. Con ritmo. Capacidad. A tope. Lo hemos conseguido, compañero. Ahora veremos si cuando se dé cuenta dice: cabrón, acelero, que yo iba a trote tranquilo de recuperación y tú vas a sprint. Bueno, no ha podido ser. Tengo que ponerme la pamba, los pies sangrando ya, chorreando sangre. No he podido. Así que nada, aquí lo dejamos. Voy al punto. Tengo allí una botella de agua por vivir deshidratado. A recuperarme rápido, un recovery. Y con esto acabamos.
mañana será otro día. Hay que seguir intentándolo. Hasta luego, amigos. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Los pies sangrando ya. Que va, están perfectos. Pero bueno, aquí acaba la broma, colegas. Suscriptores, como sea, lo que haga falta. La vida por el canal, venga. Un saludo, adiós.